¿Qué tal, my friend? Te saluda tu friend Charlie Coronado y espero que te encuentres de maravilla. Como todos sabemos, cuando vas a cometer un atraco, es esencial, es básico, es obligatorio una máscara. Es decir, tienes que cubrir tu identidad, incluso en la vida real. O sea, tú te levantas en la mañana, como a las 8:30, 9, con la gaña en el ojo, ¿no? Y dices, ay, güey, voy a saltar la esquinita de la esquina, allá con Doña Chole. Y te pones una máscara, ¿no? Bueno, pues aquí en GTA es exactamente lo mismo. Tienes que tener una máscara, cubrir tu identidad, que no sepan quién eres. Así que vamos a ir a la playa de Mapuche, a la tienda de máscaras, y te voy a mostrar de una por una las máscaras que tenemos disponibles a partir de esta nueva actualización 1.23. ¡Atracos! ¡Bye! ¡Aquí en el helicóptero! Jaja. Ok, amigos, estamos perfectamente listos aquí afuera de la tienda de máscaras. Les voy a ir presentando de una por una. Ustedes las van observando, las van a ir viendo qué variedad de máscaras tenemos aquí. Yo las voy a ir comprando, así que es el momento que vamos a ir a aprovechar. Vamos a ir aprovechando para verlas. Todas, como lo primero que nos damos cuenta es que son carísimas, ¿no? Cada máscara te vale arriba de $5,000. 4,800 por lo que estamos viendo aquí en las primeras que vamos dándole el repase. Aquí hay diferentes estilos, eso sí, muy variaditos para gustos de todo el mundo. Aquí están unas de colores completos, o sea, de un solo color. Hay camuflajeadas, esas con algún tipo de estampadito, ¿no? O un parchecito, para mujer, estas así, bueno, en fin. Es obligatorio, necesariamente vas a encontrar una a tu gusto. Por lógica, por tanta variedad que tenemos, estas estamos viendo que son las pasamontañas tejidos. No sé si haya misiones de atraco que te obliguen o que te... Sí, que te obliguen a llevar un determinado tipo de máscara, ¿no? Dependiendo dónde vayas a hacer el atraco. Pero yo por mi parte estoy comprando todas porque yo sé que en algún momento se me va a antojar cambiar de máscara. Y ahí la voy a tener en mi closet, en mi armario. Mira esta con dos hoyitos, esa está muy buena también. Esa me gustó mucho, creo que esa la pudiera usar en un momento dado para andar en las calles de acá de Los Santos. Mira, estos son personajes, así que esa es la triste, esa es sonrojadito, así con los cachetes colorados. Los más morenitos, mira, color de llanta, payasito, y demás. Esta es la normalona, la verde, o sea, cuando te estás pudriendo. Este es Buzz Lightyear de Toy Story, no solo que sin el casco ese de con burbuja de cristal, una muñequita, Buzz Lightyear fumando. ¿Qué más tenemos? Aquí está sonriente el raterito, trae como un antifaz. Estos monos, estos changuitos ya los teníamos anteriormente, así que estos no. Ok, estos es de los paliacates, delitos se llaman, esta sección de máscaras. TPI. Una que tenemos ahí más atrás de la policía, Love, no sé qué, todas parecen como una sábana, ¿no? Que te desenredaron acá en la cara. El S Defenders parece que dice, Defensores de los Santos, no son así como de allá de los talibanes, ¿no? Como una sábana envuelta acá en la cara. Esas son de con jueguito, traen su gorrita, su paliacate, dependiendo la combinación. Muy bien, son acá tipo del barrio, loco. Son para con un paliacate, ¿no? Y mira, estas que tienen un estampado acá de boca, hocico de calavera. Y luego, estas, mira, parece momia. ¡Wow! Esas están muy bien, esas me gustaron también, diferentes tonos de color. Esas de las cintas, mira, como para delimitar áreas de precaución, de caution. Esas de la escena del crimen. ¡Wow! Está muy bien también, me encantaron. Estas ya las teníamos, así que estas no las pasamos rápidamente. Ahora vamos a las de bolsas de papel. Muy bien, bolsas de papel. Oye, qué cara, mira, una bolsa de papel en 2,700. Está exagerado. Oye, señor, de las máscaras, esto es un insulto. ¿Cómo que me vendes una bolsa de papel y aquí comprando como güey, no? Ok, ni modo, ya las estoy comprando. Son sencillamente una bolsa de papel con algún dibujito hecho a mano. Por un bebé, yo creo. Mira, fíjate cómo estas caritas medio... ok, no importa, este del diablito, Please Kill Me, esta de la hamburguesita, de la tienda de hamburguesas.
restaurante de hamburguesas, perdón, esta de la cara, de la sonrisa en los ojos. Son dibujos muy sencillos, a mí se me hacen excesivo el precio. Es para que yo las estuviera comprando a 50 centavos de dólar, de moneda, de dinero GTA. Pero, ni hablar, ya les compré a los miles de dólares que los tienen aquí, en esta tienda carera. Estas máscaras me encantan, son como tipo ninja, con diferentes diseños, diferentes colores, estampados, fíjate, colores lisos también. Completamente negra. Mira, esta de la calavera, me encantan las de las calaveras. En la, ¿cómo se dice? En los pasamontañas. Ok, todas, estamos comprando todas. Esas también me gustan. Hay unas que son como tipo iguana, o sea, color piedra. Te pegas a una piedra, te cuelgas de la piedra y nadie te ve. Fíjate, esta del gogle, es más bien es una máscara, sí, máscara de antigases. Ok, voy a aprovechar para comprar de una vez mis máscaras de táctico, ya que no las tenía en el otro personaje. Este es mi segundo personaje, se las voy a poner a este. No sé cuál es mi personaje principal, ahora estoy usando más este. Muy bien, ya terminé, ahora voy a elegir la mía. Creo que me gustó la de la cinta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esas también están muy bien. Me dan ganas de llevarme también una de estas, pero no. Ahorita para andar una acá en mi modo libre, voy a andar con un poquito más de colores vivos. Para no te pongas... Esas son las del equipo. ¿Dónde están las de la cinta? ¿Cómo decía? La momia no. Los cholitos no. Del barrio no. Estas meras, estas son las que yo... Esta mera de la escena del crimen. Wow, esa está en colores muy mayativos. Ok, esta es la que quiero. No te vayas a poner una de esas para jugar guerritas en la ciudad, porque te van a ver como a 10 kilómetros de distancia. Estás en Sandy Church, te van a ver acá en el centro de Los Santos con esa cinta amarilla en la cabeza. Y bien, my friend, espero que hayas disfrutado tanto este video como yo. Gracias por tu visita, gracias por tu like, un poco de música. Nos vemos en el próximo video. Bye.